I'd like to welcome everyone who's just come from the stage closing plenary to the Grupo Energía Bogotá's technical breakout session. We have Juan Jacobo Rodriguez, who has been an active panelist already today and is now, to introduce him properly, is the Director de Planeación Transmisión for the Grupo Energía Bogotá. And he'll be giving a presentation today. And I would encourage everyone to put your questions in the chat, because we will try to leave a little bit of time for Juan to answer your questions directly once the presentation is done. So on that note, Juan, over to you. Muchas gracias y muchas gracias a todos los participantes en este evento. Muchas gracias al equipo de Ser Colombia por invitarnos y permitirnos este espacio para contarles un poco sobre el rol que ha tenido la transmisión y que continuará teniendo en todo este tema de la transición energética. Voy a tratar de avanzar con la presentación y vamos a procurar tener unos minutos al final para algún espacio de algunas inquietudes o preguntas que se puedan plantear de parte de los asistentes. Simplemente aquí contarles un poco quién es Grupo Energía Bogotá. Grupo Energía Bogotá, digamos, es una corporación que tiene presencia en los negocios de energía eléctrica y gas. Aquí podemos ver cómo tiene presencia en el negocio de transmisión en 4 países, básicamente: Guatemala, Brasil, Perú y Colombia, a través de las empresas controladas en Guatemala, en Brasil y en Perú. Y en Colombia y en Perú tenemos presencia a través de una empresa no controlada. Aquí contarles un poco de los desafíos y lo que estamos haciendo en Colombia. En Colombia somos el segundo transmisor nacional con cantidad de infraestructura en el país. Actualmente tenemos en operación 1.650 kilómetros de línea. Para el próximo año deberemos estar llegando algo así como a los 2.100 con los proyectos que tenemos estimados entrarán en operación. Y para el 2023 tenemos el desafío de ya contar en operación con más de 4.000 kilómetros de línea en todo el país. Entrando un poco ya en materia y conociendo y queriendo contarles un poco de cuáles son esos desafíos que nos estamos encontrando actualmente en la planeación de la expansión del sistema interconectado y de la red en general, vemos claramente cómo el tema de que estemos pasando de recursos convencionales y de plantas de generación que nosotros, digamos, construíamos hace algunas décadas atrás, en 6 o 8 años que tomaba la construcción de un proyecto de generación hidráulico o otra tecnología, eso era un tiempo suficiente para desarrollar la infraestructura de transmisión que permitía la conexión de esa generación al sistema. Sin embargo, hoy uno de los principales desafíos que vemos es que estos proyectos de generación a partir de fuentes de energía renovables no convencionales, como los eólicos y solares, pues básicamente son plantas que tienen unos tiempos de construcción mucho menores a los que teníamos en las tecnologías convencionales, y eso hace que los sistemas de transmisión tengan que desarrollarse a esa velocidad para poder permitir los beneficios en el sistema de la incorporación de esas nuevas fuentes de energía. No obstante, lo que hemos vivido, contrario a lo que ha ocurrido en el tema de generación, es que en proyectos de transmisión, por el contrario, ha sido cada vez más complejo desarrollar los proyectos de infraestructura. Y vemos cada vez más como las mayores exigencias ambientales, la mayor mecanismo de participación de la comunidad y las mayores dificultades para lograr los derechos de vía asociados a la infraestructura de transmisión hacen que cada vez sea más complejo y que los proyectos de transmisión hoy no se estén desarrollando en los tiempos que requiere la generación, 2 o 3 años, sino que por el contrario, muchos de los proyectos hoy estamos viendo que nos están tomando incluso tiempos superiores a los 5 años. Entonces, eso ya de por sí plantea un reto en cómo mantener ese balance entre la oferta de la energía, la demanda y cómo la infraestructura de transmisión que permite esa conexión entre los centros de producción y los centros de consumo. Sin embargo, también aparecen oportunidades, ¿cierto? Una oportunidad para el sistema es poder incorporar todas estas fuentes de energía limpias, poder tener esos beneficios de la descarbonización, de incorporar fuentes más limpias, de hacer la matriz energética mucho más robusta y confiable al incorporar otro tipo de recursos. Y vemos cómo hoy en la UDME, en la Unidad de Planeación Minero-Energética, que digamos es la entidad en Colombia responsable de definir la expansión y la red del sistema interconectado, tenemos hoy matriculados en energía eólica aproximadamente 10 gigas en plantas mayores, o sea, aquellas superiores a 20 megavatios. Y en energía solar tenemos aproximadamente 18 gigas
ya inscritos ante la UNME con estudios de conexión. Sin embargo, hoy en conceptos tenemos una PS 10 gigas en eólico, ya se han otorgado conceptos para 2.5 gigas, es decir, el 25% de esas plantas que ya estaban inscritos en la UNME hoy tienen concepto aprobatorio, y en el tema de solar de los 18 gigas aproximadamente el 26%, que equivale a 4.6 gigas. Eso hace que la red tenga que prepararse para poder recibir todos estos nuevos proyectos de generación que van a ir llegando al sistema y poder garantizar el beneficio para todo el sistema de estas nuevas fuentes de energía. Sin embargo, esta planeación no es tan sencilla, ¿cierto? Porque hoy en día la variabilidad de estas nuevas fuentes de energía pues plantea retos adicionales en el sistema. Esa variabilidad de esas fuentes tiene que armonizarse con otras fuentes de generación para poder garantizar esa atención de la demanda. Y vamos a ver un poco más adelante cómo las tecnologías asociadas al almacenamiento también juegan un papel fundamental en esta armonización de estas fuentes con la demanda. Aquí algunos de los retos que hemos ido mencionando, pero que los queremos resaltar, es hoy aproximadamente el 75% de la capacidad que se ha solicitado aún no tiene definida su conexión. Y lo mencionábamos porque, digamos, para el planeador nacional cada vez hay mayor incertidumbre, entre otros temas, por la incertidumbre en el desarrollo de los proyectos. ¿Qué ocurre actualmente? En ocasiones hay algunos promotores de estos proyectos de energía renovable solicitan el punto de conexión, pero no obstante eso no garantiza que el proyecto se vaya a desarrollar. Y eso hace que se reserve una capacidad X en el sistema de transmisión y que cuando llegan otros proyectos que tienen de pronto mayor certidumbre y tienen un cierre en todas sus variables y tiene mayor certeza de desarrollarse, tenga que competir por esa capacidad que ya fue reservada por otro promotor, el cual probablemente no está aún en las condiciones listas, no está preparado para desarrollar el proyecto. Entonces eso plantea una incertidumbre adicional en lo que es la visión de la red y pone un desafío en relación con las definiciones de cuál debe ser la expansión óptima del sistema. Hay un tema asociado al impacto de la conexión de las fuentes de energía renovables que ya lo mencionamos y vamos a ver más adelante cómo algunas soluciones asociadas al almacenamiento pueden ser una solución muy, muy productiva y los diferentes servicios que van a comenzar a ofrecer a partir de esta tecnología, cómo pueden comenzar a impactar la operación del sistema de potencia y en general permitir esa interconexión de estos recursos renovables y atender la demanda sin ningún inconveniente. Y por último, lo que mencionábamos previamente, los tiempos requeridos para el desarrollo hoy de los proyectos de fuentes de energía renovables son proyectos de una menor capacidad, más distribuidos y que toman un menor tiempo. Y otra condición muy particular es que normalmente estos recursos renovables se ubican fuera de donde está hoy la red, de donde está la infraestructura, de donde están los centros de consumo. En el caso de Colombia, vemos como gran parte de este potencial está ubicado al norte del país, donde prácticamente hoy no existe infraestructura de transmisión para poder traer esa energía a los centros de consumo. Entonces eso plantea un desafío adicional, porque normalmente la conexión de este tipo de fuentes de energía a gran escala exige un desarrollo de infraestructura de transmisión para poder conectarla con los centros de consumo. Y eso va a ser muy importante, porque definitivamente cuando hablamos de transición energética, pues más allá de hablar de los parques de generación eólicos, de las grandes granjas solares, también deberíamos hablar de que no habrá, digamos, esa columna vertebral de la transición energética son las redes de transmisión. Y vamos a ver los desafíos a los que nos enfrentamos para su desarrollo. Simplemente un balance de las convocatorias que hemos venido desarrollando. En Colombia se definió un esquema de expansión del sistema a partir de convocatorias, un esquema que ha sido exitoso, ha permitido la atención segura de la demanda. Sin embargo, algunos de los proyectos se han desarrollado en más tiempo del que se tenía programado. Aquí vemos cómo para las líneas que nosotros, digamos, para nuestro entorno, puede que para otros países 30 kilómetros aún sea corto, pero quisimos establecer como ese punto de diferenciación. Las líneas de más de 30 kilómetros que aún están en construcción, en promedio, 13 proyectos fueron definidos para desarrollarse en 43 meses. Sin embargo, hoy, en promedio, todos estos proyectos están superando los 63 meses para su desarrollo. De los que ya están en operación de líneas de más de 30 kilómetros, que fueron estimados para desarrollarse en 28 meses, en promedio tomaron 18 meses más. Y para las líneas cortas, que
están en construcción hoy, se habían estimado unos tiempos promedio de 35 meses, sin embargo, nos hemos tomado 16 meses más para poder estar, digamos, es la fecha estimada que tenemos de esos proyectos. Las líneas que están en servicio, que estimábamos en 25 meses, nos tomamos 18 meses más. Y en el caso de subestaciones, vemos una diferenciación muy clara y muy significativa de que los proyectos centralizados siguen representando menores riesgos y menores demoras en temas ambientales, sociales y derechos de paso, como son las servidumbres asociadas a las líneas. Entonces, aquí, digamos, lo fundamental es que los proyectos que tienen mayor longitud representan mayor riesgo o pueden verse expuestos a mayores riesgos para cumplir su fecha de puesta en operación, a diferencia de los proyectos centralizados, como es el caso de las subestaciones. Y de que definitivamente a mayor longitud de esas líneas se identifica una mayor probabilidad de riesgo en cumplir esa fecha de puesta en operación. Los desafíos son los mismos que vivimos en los diferentes entornos, los temas de consultas previas y la participación con las comunidades, los temas de licenciamiento ambiental y un aumento en la conflictividad social o en la oposición a este tipo de proyectos. Aquí queremos compartirles un poco cómo está el panorama hoy en el sistema de transmisión. En Colombia tenemos actualmente solicitudes de conexión de generación por 3.890 megavatios de plantas mayores, aquellas que son mayores a 20 megavatios. Aquí aparecen todas las tecnologías. De esas podemos ver de esta gráfica que aproximadamente 2.300 megavatios son de fuentes de energía renovables no convencionales. Y eso equivale aproximadamente al 20% de la capacidad del sistema actual que tenemos. Actualmente Colombia tiene una capacidad instalada alrededor de los 17 gigas. Y aquí vemos cómo estos 3.9 gigas están, digamos, desarrollándose y pendientes para su conexión. No obstante, estos proyectos van a requerir de infraestructura de transmisión que actualmente se encuentra en desarrollo. Y vemos cómo tenemos actualmente más de 3.300 kilómetros de línea en desarrollo, sumando los kilómetros en 220 kilovoltios y en 500, que también representan aproximadamente el 20% del sistema interconectado del sistema de transmisión nacional. Eso hace que prácticamente hay una equivalencia entre la cantidad de proyectos de generación y el porcentaje de incremento de generación que estamos conectando con el porcentaje de redes que nosotros debemos construir en el sistema. Y esta entrada de esta generación, es decir, que el sistema pueda percibir los beneficios de esa nueva generación que va a entrar al sistema, va a depender del desarrollo de la infraestructura de transmisión que podamos desarrollarlo en el tiempo y brindar las condiciones que necesitan estas plantas para poder conectarse al sistema. Aquí de resaltar, el gobierno y el ministerio vienen haciendo esfuerzos bien significativos en mejorar las condiciones del sistema para la conexión de las fuentes de energía renovables no convencionales y ha emitido recientemente algunas resoluciones y algunos conceptos donde se facilita la entrada de manera temporal de la capacidad de generación, dándole un gap de tiempo a la entrada de algunos proyectos de transmisión, obviamente validando las condiciones de seguridad y confiabilidad que requiere el sistema para poder operar. Sin embargo, son algunos pasos de flexibilización con el fin de poder garantizar la entrada de estos nuevos proyectos de fuentes de energía renovables no convencionales. Aquí quería contarles un poco uno de los proyectos que está a cargo del Grupo de Energía Bogotá. Este es quizás uno de los proyectos de transmisión más importantes actualmente en el país. Permitirá conectar 1.050 megavatios eólicos que están ubicados hoy al norte del país y consiste en desarrollar aproximadamente 470 kilómetros de línea de 500 kilovoltios, desarrollando una nueva subestación colectora que no existía. Como les mencionaba antes, el recurso eólico está ubicado en una zona donde no existía infraestructura de transmisión. Sin embargo, esta subestación colectora va a permitir traer toda esa energía al sistema interconectado y llevarla a los diferentes centros de consumo que tenemos en el país. Es uno de los proyectos más relevantes, pero con unos desafíos supremamente importantes alrededor de la consulta previa. Es quizás la consulta previa que más grande que se ha desarrollado en el país, 224 comunidades, y que sumado a las condiciones actuales de COVID, pone unos desafíos bien importantes alrededor de protocolos de bioseguridad que se requieren para poder desarrollarlas de manera presencial y garantizar esas condiciones jurídicas mínimas que requiere todo este proceso en el país. En los temas ambientales también posee unos desafíos bien importantes
pero creemos que el tema social es quizás el más significativo asociado a este tipo de proyectos. Y quería plantear como uno de los principales debates a los que nos vemos enfrentados cuando desarrollamos este tipo de infraestructura, y es cómo esa huella que dejan los proyectos de infraestructura en el territorio también se convierte en una huella de desarrollo. Muchas veces escuchamos que cuando van a construir una vía en un territorio, pues no hay mayor oposición social. Normalmente la gente tiene una aceptación muy, muy superior en los proyectos viales que de lo que tiene asociado a la infraestructura de transmisión. Lo mismo la gente frente a los proyectos de generación eólicos versus la red. Normalmente hay una mayor aceptación. Sin embargo, sin las redes, definitivamente, como lo mencionábamos previamente, va a ser muy difícil permitirle al sistema el beneficio de la generación de las fuentes de energía renovables no convencionales. Entonces, nosotros tenemos que hacer un trabajo muy fuerte con las comunidades para garantizar esa viabilización en los territorios y esa viabilización de los proyectos. Obviamente, respetando esos derechos fundamentales de las comunidades, como es el derecho a la consulta previa, garantizando que todas las acciones jurídicas o administrativas que desarrollen esas comunidades no frenen el desarrollo de los proyectos, pero que sí permitan garantizar el respeto de los derechos de las comunidades. El tema de las resoluciones de conflictos, en el caso de La Guajira tenemos una sola comunidad, que es la comunidad Guayú. Sin embargo, hay diversos clanes y en ocasiones entre ellos hay disputas, y el desarrollo de los proyectos, digamos, cruza por diferentes condiciones y a veces se ven inmersos en ese tipo de disputas, pero va a ser fundamental el trabajo con las entidades del gobierno, con las comunidades, y de la mejor manera posible poder, digamos, satisfacer esas expectativas de la comunidad y permitir el buen desarrollo de los proyectos. Y obviamente condiciones de seguridad y zonas donde definitivamente donde desarrollamos la red no existen algunas condiciones de seguridad, pero nosotros tratamos de llegar a partir de la buena gestión social, de ese buen relacionamiento, a minimizar esos impactos asociados a la seguridad. Entonces, para nosotros es fundamental llevar esa huella de desarrollo por donde pasan nuestros proyectos, y tenemos una gran cantidad de iniciativas de valor compartido que estamos desarrollando con las comunidades. Aquí algunas imágenes de temas que hemos desarrollado con ellos, temas de tejidos con las comunidades Wirwa, algunas aulas interactivas que hemos venido desarrollando no solo en el departamento de La Guajira, sino en otros departamentos al interior del país donde tenemos proyectos. Un proyecto muy bonito, muy interesante con el Ministerio de Educación y de las TIC, donde se proveen aulas con todas las condiciones para que las comunidades puedan percibir el beneficio de una buena educación para sus niños y para todas sus miembros. Entonces, creo que ese es uno de los grandes desafíos. No cambiemos ese paradigma de que el proyecto simplemente pasa y no permite o no favorece ningún desarrollo de la comunidad. Va a ser muy difícil poder materializar el desarrollo de estos proyectos, y de eso estamos convencidos en Grupo de Energía y estamos trabajando para esto todos los días. Aquí queríamos comentarles un poco de que existen algunas tecnologías adicionales que tendremos que ir incorporando en la red para poder garantizar esa transición energética. En La Guajira, además de los 1.050 megavatios que vamos a conectar actualmente con el proyecto colectora, ya existen mapeados muchísimos más proyectos. Se habla de un potencial de 7 gigas que hay ya, digamos, solicitado en la URME. Para conectar esa cantidad de proyectos de generación, seguro va a ser necesario la incorporación de nuevas tecnologías de transmisión. Porque seguir expandiendo la red en corriente alterna seguro va a ser muy complejo, va a implicar muchos refuerzos en el sistema actual, pero podríamos incorporar tecnologías que facilitarían la incorporación de toda esta fuente de generación. Y ese es el caso de la transmisión del HVDC, que es la transmisión de energía en alta tensión a través de corriente directa. Esto permitiría, son proyectos que obviamente tienen un CAPEX significativo, va a depender de en qué momento, cómo va a ser la oportunidad, digamos, y para que todos esos parques, esos más de 2.000 megavatios que se requerirían aproximadamente para viabilizar un proyecto de este tipo, lleguen en un momento oportuno, aporten las garantías que se requieren en el sistema para poder desarrollar la transmisión y de esa manera viabilizar este tipo de tecnologías que tendrían muchísimos beneficios.
uno de los beneficios es poder permitir esa conexión y ese control de ese flujo de potencia desde el norte del país hacia el resto del sistema. Sería una única red troncal que minimizaría los impactos y la huella que dejan los proyectos de transmisión en todo el territorio. Obviamente tiene un tema, y es que es de alto costo, y por eso la necesidad de poder articular toda esa cantidad de energía y de potencia y de parques para viabilizar su desarrollo. Sin embargo, los temas ambientales y sociales serían menores de lo que serían a través de las expansiones de corriente alterna. Hay un tema asociado a la operación en el sistema, que obviamente el operador del país y los diferentes agentes ya se vienen preparando en la adquisición de capacidades alrededor de esta tecnología, pero probablemente será una de las soluciones para conectar grandes bloques de potencia que están alejados de los centros de consumo y traer esa energía limpia al resto del sistema. Como lo mencioné previamente, otras de las tecnologías que seguramente iremos incorporando en el sistema de transmisión para viabilizar esta transición energética serán las baterías. Inicialmente ya se han identificado aplicaciones en el sistema solo para mejorar las condiciones por falta de... Es así como la UME ya tiene prepublicada una convocatoria en una de las ciudades del norte del país, en Barranquilla, para solucionar falta de red, y seguramente con la incorporación de las renovables para mantener ese balance y absorber esa variabilidad que tienen muchas de esas fuentes, encontraremos muchos servicios adicionales para las baterías en el sistema. Obviamente el tema de control de flujos a través de las líneas será un tema en el que deberemos avanzar muchísimo más. Aquí viene incorporándose muchas tecnologías en el país y haciéndose estudios para trabajar en este tema, y de esta manera ir limitando las restricciones o dificultades para la conexión de generación o para la atención de la operación del sistema en ciertas condiciones, y de esa manera ir garantizando que podemos aprovechar y optimizar todo el sistema de transmisión de la manera más adecuada. Por último, queríamos comentarles algunas iniciativas que venimos trabajando alrededor también de las conexiones compartidas. Parte de lo que hemos podido ir entendiendo de las comunidades donde estamos desarrollando los proyectos es que la condición que existía previa a la resolución CREC 200, donde cada parque o cada instalación debería desarrollar su conexión individual hasta buscar los activos de uso del sistema, pues esa era una condición que generaba una huella muy grande en el territorio asociada a la infraestructura de transmisión. Hoy, a partir de esta resolución, es posible, digamos, disminuir esa huella y poder desarrollar conexiones compartidas para los diferentes activos de generación, y probablemente eso tendrá una menor huella en el territorio, menores impactos ambientales, menores impactos sociales, evita la duplicidad de consultas previas con las comunidades y de todo eso que implica el tener que relacionarse con la comunidad, ponerlos en el esfuerzo de atender una consulta previa. Sin embargo, si aprovechamos este tema de las conexiones compartidas, va a ser un beneficio sustancial y permitirá la optimización de la infraestructura y la minimización de esos impactos ambientales y sociales con las comunidades. Creo que es una de las apuestas que deberíamos trabajar en el norte del país para la conexión de las fuentes de energía renovables no convencionales, y que permitirá, como mencionábamos en repetidas ocasiones, disminuir esa huella en el territorio que pueden generar los proyectos de transmisión. Esto era básicamente lo que queríamos comentarles. Dejamos aproximadamente unos 5 minutos al final por si había inquietudes desde el público, si se quería comentar algún tema adicional. Nos parece muy, muy importante dejar un concepto fundamental, es que las redes de transmisión han sido y seguirán siendo la columna vertebral del sistema eléctrico, y que en esta transición energética, a pesar de que hablemos de descentralización, las redes lo más probable es que las vamos a seguir requiriendo, probablemente con otros servicios y otras condiciones como las hemos conocido hasta el momento. Sin embargo, serán un factor de competitividad en la medida en que podemos aprovechar esa diversidad de recursos, esa complementariedad de los recursos energéticos en el país a través de las redes. Pensar en que vamos a tener sistemas aislados de por vida y que las redes no las vamos a volver a necesitar, creo que es, aún todavía estamos lejos de esa condición, y las redes efectivamente seguirán siendo esa columna vertebral y eje fundamental de la transición energética. Muchas gracias a todos por su atención
y quedamos atentos a cualquier pregunta que haya en el curso. Sí, si quieres, Juan, puedes coger las preguntas directamente del chat. ¿Te conviene? Perfecto. Perfecto, gracias. Muy bien, por aquí María Mónica nos pregunta si seguimos manteniendo la fecha de puesta en operación en 2022. ¿Seguimos trabajando y haciendo todo lo posible para poder garantizar esa fecha de puesta en operación? Obviamente, además de los desafíos que digamos tuvimos en las primeras fases asociados a los temas de consulta previa, pero que hoy, luego de que se desarrolle un proceso de fortalecimiento de las entidades del gobierno, tenemos mucho más acompañamiento y hemos podido avanzar actualmente de manera significativa. Estamos planteando todas unas estrategias para el desarrollo del proyecto constructivas que nos permitan mantener esa fecha de puesta en operación. Es todo un desafío, y si le sumamos a esto los desafíos asociados a la pandemia, que hoy tenemos que cumplir todos unos protocolos de bioseguridad para poder garantizar la seguridad y el no contagio de las comunidades, de los funcionarios del gobierno que nos acompañan, de los funcionarios de nuestra organización, de nuestros contratistas y de todas las personas en general que participan. De por sí eso es un desafío mucho más que otro desafío adicional que no habíamos contemplado, pero que estamos haciendo todo lo posible por mantener esa fecha de noviembre del 2022 y garantizarle a los generadores que van a poder conectar esa energía al sistema. Muy bien, aquí José Antonio nos planteaba algo alrededor de la inercia del sistema, que se puede reducir por la masiva incorporación de energías renovables. Yo creo que hay soluciones tecnológicas que permiten eso. Nosotros, a través de nuestra filial en Brasil Argo, hemos tenido oportunidades de conocer equipos de compensación como son los compensadores sincrónicos, que son equipos de compensación que adicionan inercia al sistema y permiten una operación más segura en zonas donde hay muchas máquinas que no garantizan esa condición al sistema. Ya a través de la UDME hemos puesto a disposición este tipo de experiencias y probablemente estemos avanzando en algunos análisis que permitan incorporar este tipo de tecnologías e ir solucionando. Yo creo que para eso ya hay bastante avance y podemos ir incorporando ese tipo de tecnología y otras que permitan mucho mejor control de la red sin poner en riesgo la operación segura y confiable. Y Juan Pablo Hernández nos hace una última pregunta que habla sobre cuál es la mejor estrategia para dimensionar el tamaño de la red que se necesitan para todos los proyectos que se prevé se construyan. Yo al final hablé de las conexiones compartidas. Siento que es una de las estrategias que vamos a tener que continuar avanzando en su materialización. Probablemente esas redes pues traten de contemplar la interconexión a través de una sola línea de varios parques, y ahí va a ser muy importante cómo se dará esa negociación y esa viabilidad con los diferentes agentes, cómo cada uno aporta desde lo que tiene, desde su mejor hacer, para materializar ese tipo de soluciones. Obviamente eso plantea desafíos a la operación. La operación ya tendrá que ver esas condiciones, cómo las maneja, pero nuevamente siento que hoy hay relés, hay sistemas de control, existe toda la tecnología para hacer este tipo de operación de manera segura y confiable, incluso compartiendo anillos o desarrollando infraestructura de conexión compartida para diferentes partes. Muy bien, yo creo que no tenemos más preguntas, Emerson. Agradecerte a ti, al equipo de Ser Colombia y a todos los participantes. No, igualmente, Juan, no, muy, muy, muy buena presentación y muchas gracias. We have a 30-minute networking break, where I'd encourage you all to go to the virtual expo, and please return to the sessions area for the two sides events from Siemens Gamesa Renewable Energy, one focusing on technology, the other on services. You can choose which one to attend, and please also be aware that we have in the expo area three live presentations, one in the booth of Vortex, the other in Enercon, and the other one
by Leosphere and Mech Energy. So without further ado, we will close this presentation. Gracias otra vez, Juan. And we will see you again in the sessions area in half an hour. Gracias, un abrazo. Yeah.